8:37 del matí, continuen a la sintonia de Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Parin atenció, ahir va arrencar la campanya de la renda, de la declaració de la renda, amb la previsió, la previsió que tenen des d'Hisenda és que comenci aquesta campanya tornant 10.686 milions d'euros a 14 milions i mig de persones, de contribuents. Aquí, a les Illes Balears, i segons les darreres xifres també, i informacions no, que avui coneixem en tot tipus de detall als diaris de les nostres illes, parlen d'unes xifres molt concretes. Ho fa avui Diario de Mallorca, que diu, per exemple, que concretament l'agència tributària espera que més de 201.000 contribuents de les illes presentin declaracions a pagar. És a dir, ingressarà Hisenda 591 milions d'euros, però, això sí, tornarà 240. Aquí està la diferència. Els ciutadans de les illes sembla ser que la renda els sortirà també a pagar en aquesta nova campanya. Campanya que començava ahir, que volen conèixer les novetats, i per això el que fem és saludar ja en Jorge Sainz de Baranda. Ell és advocat del despatx Font Mora Sainz de Baranda i també expert en matèria tributària. Jorge Sainz de Baranda, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer empezaba, como digo, la campaña de la renta. ¿Cuáles son las novedades a las que vamos a tener que hacer frente en esta situación tan especial, además que ha arrancado la campaña de este año 2020? Bueno, yo creo que la novedad más importante va a ser la posibilidad o no de hacer las declaraciones presenciales. Es decir, es verdad que ya desde el lunes la agencia tributaria ha puesto a disposición del ciudadano la posibilidad de descargarse los datos fiscales y de poder acceder a sus datos y luego ya posteriormente modificarlos y presentar la declaración. Pero yo creo que lo que está en el aire, lo que todavía está la duda, es si se podrán hacer las declaraciones presenciales, que en principio están previstas a partir de mayo. A partir de mayo, ¿cómo es el trámite en esta ocasión? Es decir, ¿habrá que pedir una cita previa? Porque claro, ahora mismo la situación que tenemos es la que tenemos, es decir, no estamos confinados, tenemos que hacer caso de las medidas, ¿no?, de las autoridades. Estamos hablando del mes de mayo. También no sabemos cómo, esperemos, ¿no?, que ya esté todo mucho más relajado, pero tampoco sabremos cómo estaremos, ¿no? Efectivamente, entonces ese es el principal problema. En principio, todos los trámites telemáticos ya se pueden realizar. Ya si tenemos un certificado digital instalado en el ordenador, tenemos la clave PIN a través del DNI electrónico, o bien mediante un número de referencia que te envía la agencia tributaria cumplimentando determinados datos, con eso ya se puede acceder vía la página web de la agencia y se puede tramitar la declaración. La cuestión es si luego hay dos sistemas diferentes, que es uno de atención telefónica, en el que alguien te llama y tú vas dando los datos y vas cumplimentando la declaración en función de lo que tienes ya declarado frente a la agencia, que eso es a partir del día 5 de mayo y creo que a partir del día 7 te van llamando. Uh-huh. Y si es presencial, está fijada para que puedas pedir la cita previa a partir del 5 también de mayo, pero hasta el día 13 no empezarán las citas presenciales. Uh-huh. O sea, queda claro, hay que tener muy en cuenta, ¿no?, bueno, pues todas estas fechas para presentar la declaración, porque no todo el mundo sabe hacerla de manera telemática, ¿no? Claro, es que ese es el principal problema, claro, que muchas veces no es fácil hacerla de manera telemática. La gente está muy acostumbrada a utilizar los servicios presenciales de la agencia tributaria y de la CAIB, es decir, hay el sistema renta ágil que se viene haciendo desde hace muchísimos años, desde la TIP, desde la agencia tributaria de las Illes Balears. Y este año veremos, porque ahí sí que todavía no tenemos información y no sabemos cómo se va a poder gestionar a fecha de hoy. Algunas preguntas, estas son en cuanto a las novedades, ¿no? Pero bueno, algunas preguntas que uno se puede hacer. A ver, cuando en esta situación en la que estamos de estado de alarma, ¿verdad? Ahora se están implementando pues muchas medidas extraordinarias para echar una mano en esas situaciones más difíciles. Las estamos explicando durante todos los días. ¿Esto también afectará recibir algunas ayudas o no a la campaña de la renta ya del año que viene, evidentemente, porque la que estamos haciendo ahora y que presentamos ahora corresponde al ejercicio del 2019? Bueno, yo creo que es que estamos teniendo un aluvión de normas de carácter fiscal, de carácter administrativo, es decir, en la que se están estableciendo de carácter de ayudas financieras, económicas, avales, etcétera. Entonces, yo creo que ahora mismo lo importante es procesarlas todas, porque vamos teniendo cada semana uno o dos reales de decreto en el que aparecen importantes novedades. Yo creo que a fecha de hoy no podemos saber si para el año que viene cuáles van a ser las novedades fiscales. Ya no caben para este año porque evidentemente se cierra el ejercicio a 31 de diciembre, con Correcto. Lo cual ya tenemos que esperar. Pero yo entiendo que sí, que habrá importantes deducciones
a efectos del año que viene para paliar toda esa crisis económica que nos puede venir encima a raíz de todo este parón en la actividad económica. Se estaba hablando que a nivel estatal, bueno, ayer empezó la campaña de la renta, Jorge, y que, bueno, ya se había notado un incremento respecto al año pasado de un 14% más, ¿no?, de ciudadanos que ya han presentado la declaración. Se ha hecho de una manera muy rápida. Incluso se insta también, ¿no?, que se haga de manera rápida este año por el tema de las devoluciones. ¿Se aconseja que esto sea así? Sí, vamos a ver, en principio se supone que se van a agilizar todas esas devoluciones para, y un poco es el argumento que se tiene ahora mismo para no haber suspendido este plazo para el ingreso o para la presentación de la declaración. El problema fundamental está aquí en que esa tramitación urgente es normalmente a través de un borrador, y en el borrador hay una serie de datos. Algunos son modificables, pero el problema fundamental viene a través de los empresarios. Es decir, aquel que está en estimación directa, en estimación simplificada, en estimación objetiva, como empresario, sí que tiene que aportar toda una serie de datos para la presentación de la renta. Y hoy por hoy nos podemos encontrar con muchas dificultades por parte de los empresarios para presentar las rentas. Es normal, es decir, el empresario que tiene a lo mejor al contable, al gestor, que puede estar... O bien, bueno, evidentemente estará confinado en su casa, algunos podrán ir al despacho, pero va a tener mucha dificultad para acceder a los datos, y luego, en algunos casos incluso, puede tener, esperemos que no, pero bueno, puede estar infectado, con lo cual todavía mayores problemas para gestionarla. Yo creo que ahí lo único que ha faltado un poco es una previsión de ampliar esos plazos en este año para la renta, porque vamos muy justos. Algunos hablaban incluso de alargarla hasta el mes de septiembre, y además ha habido algunas reclamaciones por parte de los colectivos, te digo, de gestorías, de asesores, que además de todos los ERTEs que se han tenido que presentar, de bueno, todas estas circunstancias, ¿verdad?, extraordinarias en cuanto a materia laboral que han tenido y están gestionando durante estos días. Encima empezaba ayer, como digo, la campaña de la renta, y son muchos de ellos, ¿no?, los que también habían pedido, bueno, pues un aplazamiento, que empezase un poco más tarde, que se deje más tiempo. No sé si habrá receptividad por parte del Ministerio de Hacienda. De momento parece que no. De momento no, y yo creo que además incluso tenemos unos impuestos mucho más cercanos que el de la renta. Es decir, el día 20 de abril están todas las declaraciones trimestrales, es decir, tenemos el impuesto sobre la renta en la parte de pagos fraccionados, el IVA, las retenciones y el pago fraccionado del impuesto de sociedades. Es decir, tenemos cuatro citas con la agencia tributaria que en principio no se aplazan, con lo cual eso genera una tensión, lógicamente, en el empresario, que ahora mismo tiene muchas dificultades para poder tener al día los datos y poder presentar las declaraciones correctamente. Uh-huh. A eso le sumamos que tenemos la renta y que ha empezado ya el plazo, pues lógicamente... yo entiendo que debería ser planteable por parte del Ministerio el dar un plazo o alargar hasta... En el caso de las trimestrales es muy fácil, podemos pasarlo al segundo trimestre, acumularlo todo al segundo trimestre, que es en julio, y de esa manera se da un respiro a todos aquellos que tienen que ahora presentar el impuesto de forma inmediata, ya digo, en 20 días. En cuanto a la renta, entiendo que también sería posible el aplazar todo, porque además se está dando en todos los demás ámbitos, es decir, desde el punto de vista de reclamaciones económico-administrativas, recursos, alegaciones, etcétera, ya se ha dado plazo. Y ya se han ampliado los plazos, por tanto entiendo que se podría hacer. ¿Por qué no se hace? Porque digo, de momento el Ministerio parece que no es muy receptivo, y has hecho referencia precisamente, Jorge, ahora al tema de los tributos del día 20 de abril, en la situación en la que nos encontramos, en cuanto a las ayudas que se han aplicado, los paquetes de medidas aprobados por el Gobierno, ¿no?, en cuanto a pequeñas y medianas empresas, autónomos, bueno, y también a grandes empresas, claro, cada uno, ¿no?, ¿verdad?, en su medida, pero sí que es cierto que hay un volumen muy importante de pymes, de microempresas y también de autónomos que han visto ahora mismo cómo se les ha cobrado la cuota del mes de marzo, han visto cómo también han tenido que hacer frente a los pagos correspondientes de la Seguridad Social, y que ahora el día 20 de abril, con las empresas absolutamente cerradas, ingresando 0 euros desde el día 14 de marzo, bueno, pues van a tener que hacer frente a una serie de trimestres, que les llamamos, ¿verdad?, los empresarios, los autónomos, ¿no?, o de esos pagos trimestrales, como tú bien decías, del IVA, de las retenciones, etcétera, etcétera. Algunos piden directamente suprimir y otros aplazarlos. ¿Por qué, ya no digo de suprimirlos, pero por qué tampoco no está dispuesto el Ministerio de momento, o no abre la puerta a ese aplazamiento? ¿Cómo se entiende? Que mirar lo primero es
¿Qué importe se está recaudando, que se recauda en España a raíz de todos estos impuestos? Más o menos, y hablo del 2019 de cabeza, hay unos 210.000 millones de euros que se ingresan por los tres conceptos impositivos fundamentales, que es renta, impuestos de sociedades e IVA. 210.000 millones, es decir, esto estamos hablando de que a un trimestre estamos en torno a los 52.000, 55.000 millones de euros que se dejarían de ingresar. Entonces, yo creo que ese primer planteamiento, decir, oye, yo tengo que afrontar toda una serie de gastos como Estado, ahora en una situación como la actual, que tengo, que son de forma inmediata, y además tengo que empezar con temas como, por ejemplo, la devolución de renta, etcétera, no me puedo plantear o me es difícil poder plantearme un aplazamiento de los impuestos. Pero la realidad es que la actividad económica es la que es y estamos en una absoluta paralización de la misma. Es decir, ahora mismo lo decías, que hay muy poca liquidez. Es decir, el empresario que tuvo que cerrar el día 14 de marzo pues se encuentra con que ha tenido, hasta que ha tramitado el ERTE, ha tenido que pagar los salarios hasta el día 13, sí, ha tenido que pagar los autónomos, ha tenido que desembolsar toda una serie de cantidades y ahora mismo le va a costar mucho, se le va a hacer muy cuesta arriba el poder presentar la declaración. Por tanto, yo entiendo que ese esfuerzo común que se está haciendo, tiene que también verse con respecto a la Administración, en este sentido, la Administración tributaria, y entiendo que se debería aplazar. El tema de suspender o eliminar parece una medida más drástica. En otros países, como por ejemplo Francia, se ha adoptado, uh-huh, y otros del entorno lo están mirando, pero cuando menos suspender, es decir, cuando menos llevarnos todo a un plazo de julio en el que esperemos que la actividad económica se haya podido reanudar y en ese momento, pues evidentemente habrá más liquidez en el empresario y en las personas y en los particulares y podremos afrontar el pago de los impuestos. ¿Tú crees que va a haber una deserción, le diría yo, importante en el pago de los tributos el próximo 20 de abril? Vamos a ver, yo la verdad es que creo que los ciudadanos y los españoles se están comportando de manera ejemplar, con lo cual yo no creo que haya una deserción. Lo que sí que habrá es una enorme dificultad. Entonces, ante la dificultad, el problema es cómo voy yo a afrontar ya no el pago, sino la confección de los impuestos, si ya digo, si tengo un problema para tener la documentación, saber cómo estoy exactamente, contactar con el gestor, mandarle la documentación, que él me lo presente. Hay demasiados problemas como para que de aquí a un plazo de 20 días en el que todavía estamos en un, bueno, en principio el estado de alarma parece que lo lógico es que se prorrogue durante un plazo de tiempo de 15 días al menos, sí, y entonces va a dificultar mucho. Yo creo que este tipo de decisiones es mejor tomarlas cuanto antes, no esperar hasta el último momento y tener en tensión al empresario que no sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Bueno, veremos a ver si hay más novedades en esta cuestión, ¿no? Igual de aquí al 20 de abril tenemos que volver a hablar, Jorge, porque no se haya adoptado algún cambio en este sentido. Sí que es cierto, como tú bien estabas apuntando, que hay otros países que sí que han decidido pues retrasar el pago de los tributos, ¿no? Precisamente como una ayuda, yo no sé si decir más directa, ¿no? Para poder dar un poco de aire en esta situación difícil y complicada para que las empresas puedan abrir en el momento que sea ya el día de abrir su negocio, de abrir su barrera, porque si no, algunas pueden quedarse por el camino y entiendo que esa no es, ¿verdad?, ni el objetivo ni la intención, porque ahí van puestos de trabajo detrás, además de muchísimas familias. Aún así, sí que en el tema de los tributos, yo te preguntaba sobre la deserción, porque el planteamiento para muchas empresas, microempresas, pequeñas empresas, que quizás no tienen tanto músculo financiero, o autónomos, que quizás van más al mes, igual que, ¿no?, que muchísimas familias, es decir, que uno, por ejemplo, sea autónomo, no significa que esté nadando en la abundancia, ni que le hayan regalado nada, ni que sea rico. Vamos a ver, esto es como todas las familias, ¿verdad? Hay algunas que les cuesta llegar a fin de mes, que llegan rascando, y hay igual empresas pequeñas y autónomos y pymes que también llegan a final de mes, ¿no?, un poco rascando. En esa situación, la solución es endeudarse para poder pagar unos tributos el día 20 de abril. Endeudarse siempre y cuando a uno le concedan una serie de créditos avalados por el Estado. Estoy haciendo referencia a los créditos ICO. Ayer leía yo algunas informaciones que hay en algunos lugares o comunidades que parece ser que ya se están agotando esos 20.000 millones primeros, ¿no?, que habían abierto de grifo desde el Gobierno del Estado. No sé si bastará para todos. Y la solución para pagar un tributo es endeudarse para una empresa.
Bueno, yo creo que eso es una solución a muy corto plazo, es decir, eso es pan para hoy y hambre para mañana. El tema de endeudarse, lógicamente, primero, lo que te van a pedir es la capacidad de recuperación, es decir, cómo voy a poder devolver yo ese dinero. Con el plan que se ha establecido con respecto a las ayudas en las que viene avaladas en un 80%, al menos para pymes y autónomos, un 80% por el Estado, lo que está diciendo es que tienes un plazo para devolverlo de 5 años y durante el primer año hay carencia. Esa es la estructura general a unos tipos que están en torno al 1,5%. Y luego ya hay una serie de aspectos que yo creo que también habrá que tomar en consideración, como es, primero, el hecho de si hay comisiones o no hay comisiones en la apertura de todos estos productos. Me preocupa el hecho de que, lógicamente, nosotros como despacho ya hemos tenido contacto con muchas entidades financieras y algunas te están hablando de la aplicación de comisiones de apertura del 1% y de comisiones de cancelación de los mismos importes. Sí. Y luego, si te van a exigir un aval personal o no. Es decir, si yo tengo una empresa o tengo una sociedad y lo que estoy intentando es reflotar esa empresa y ver en qué situación está, lo que no tiene sentido es que me pidan un aval personal al empresario para que tenga que responder de esas cantidades cuando ya tienes un aval del Estado. Es decir, para eso el Estado ha dicho, yo pongo aquí un aval hasta 20.000 millones ahora en la primera tanda y veremos hasta dónde llega, parece que hasta 100.000 millones de euros, pues si ya tengo el aval del Estado. Y es el Estado el que dice, en caso de que no pague el empresario porque sea un supuesto fallido, voy a ser yo el que pague, no tiene sentido que además se exijan avales adicionales para que las entidades financieras al final tengan la posibilidad de recuperar en todo caso el dinero. Yo creo que aquí es una apuesta de todos y en la que incluso la banca tiene también una responsabilidad o una corresponsabilidad en este tema. En cuanto al hecho de si es la solución el pedir estos préstamos, ya digo, yo creo que es un parche. Pero la solución tiene que venir por otro sitio. La solución tiene que venir por medidas reales dirigidas a fomentar la actividad una vez que se abra la posibilidad de reanudar todas las actividades. Y, por otro lado, el tema impositivo, que ya digo que es lo primero que asfixia a un empresario y que, en caso de que no haya esas soluciones o esos aplazamientos o esas suspensiones, nos vamos a encontrar con muchos supuestos de concurso. Se avecina una recesión económica importante, ya está anunciada. El Deutsche Bank ayer hacía un informe muy, muy duro respecto a la situación de España, que frente a otros países va a tener una recesión mayor y un parón económico mayor, y entonces es importante que ahora mismo el Estado ponga a disposición del ciudadano todos los recursos que hay, igual que se puso cuando se tuvo que rescatar a las cajas de ahorros. Y yo creo que eso ahora es el objetivo primordial. Jorge Sainz de Baranda es abogado del despacho de abogados Fomora Sainz de Baranda, experto en materia tributaria. Yo creo que las personas que más saben en cuanto a tributos, a impuestos. Voy a volver un poco también al tema de la campaña de la renta. Evidentemente, la campaña de la renta. ¿Quiénes tienen que hacer la campaña de la renta? Vamos a recordar un poco esas recomendaciones básicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos días? Me imagino que mucha gente que igual no la han hecho nunca y que ahora tienen mucho tiempo en casa y se aventuran a hacerla, bueno, pues digitalmente, a través de la web y estas cosas, ¿no? Y veremos si, ¿no? Esperemos que sea de una manera muy fácil y muy sencilla. Hablabas antes de la renta ágil, pero bueno, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta si la queremos hacer desde casa y sobre todo también quiénes sí están obligados y quiénes están exentos de hacer la campaña de la renta, que aquí hay muchísimas dudas, que si el límite de ingresos, que si cuando cobras el paro también estás obligado a hacer la declaración de la renta. Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a ver. Como regla general, están obligados a presentar la declaración de la renta todos aquellos que hayan superado el umbral de ingresos por rendimientos del trabajo superior a 22.000 euros. Y siempre que vengan de un solo pagador o que el segundo pagador sea por un importe inferior a 1.500 euros anuales. Es decir, si yo he ganado menos de 22.000 euros por rendimientos del trabajo, no estoy obligado a presentar la declaración. ¿Y si has tenido, dos trabajos? Durante el año... Sí, perdón. ¿Si has tenido dos trabajos y no llegas a los 22.000 euros anuales? Si has tenido dos trabajos, el límite se establece en 14.000. Uh-huh. Ya no son 22.000, son 14.000, siempre y cuando en cualquiera de los dos, bueno, perdón, en los dos hayas superado los 1.500 euros. En ese caso, tu límite es 14.000. A partir de 14.000 euros tienes que presentar. Es lógico porque el nivel de retenciones, al ser un periodo inferior al año, será menor, con lo cual te van a tributar. Con el resto, evidentemente, si tienes actividades empresariales o económicas, tienes que presentarla sí o sí. Y en cuanto a rendimientos por ganancias patrimoniales, rendimientos por capital inmobiliario o por arrendamientos, tienes un límite de 1.500 euros. En los demás casos, siempre tienes que presentarlo. Ahora, esto estamos hablando
de la presentación voluntaria. Sí. No es importantísimo olvidar que cuando yo lo que quiero es aplicarme deducciones, por ejemplo, la deducción por adquisición de vivienda habitual, o me quiero aplicar una reducción porque he hecho aportaciones a un plan de pensiones, en ese caso, sí, o tengo cargas familiares y por tanto tengo deducciones por hijos, etcétera, tengo necesidad de presentarla si quiero tener la devolución, lógicamente. Es importante lo que estás apuntando. Si se solicita el borrador, ¿hay que presentarla obligatoriamente? Bueno, vamos a ver. El tema de tener el borrador es simplemente para que sepas los datos fiscales tuyos, porque además es lógico, hay mucha gente que no lo sabe. Pensemos que además las empresas te suelen enviar, y ahora se está enviando telemáticamente, los certificados de retenciones para que sepas lo que has ganado al año, porque muchas veces todos los ciudadanos nos guiamos por el neto, qué es lo que recibo, qué es lo que me ingresa o qué es lo que entra en mi cuenta, y no pensamos en la retribución bruta, que es lo que determina la obligación o no de pagar. Entonces, eso, el pedir el borrador, lo único que te va a identificar son los datos, pero no te obliga, lógicamente, ni a confirmarlo ni a presentar la declaración, porque puedes estar no obligado o no tener la intención, aunque quieras, tengas deducciones, etcétera, decir, bueno, yo no me las voy a aplicar este año. Yo no lo entendería, pero bueno, podría ocurrir y en ese caso no estás obligado. No, el hecho de pedir el borrador no te obliga a presentarlo. Luego lo puedes confirmar o lo puedes modificar en función de los datos. Aquí también es importante este año el tema de las viviendas. ¿Por qué? Pues porque en nuestra legislación tributaria hay dos supuestos con respecto a la vivienda. Yo puedo tener una vivienda alquilada, entonces tengo unos rendimientos del capital inmobiliario y esto los tengo que declarar sí o sí, quitándome los gastos que he tenido, y puede ser que yo esa vivienda no la tenga alquilada ni le esté dando ningún uso, con lo cual tengo lo que se denomina imputación de rentas inmobiliarias, que es el 1,1% del valor catastral del bien si está revisado. Bueno, pues eso ahí es importante tenerlo en cuenta porque supone un rendimiento más y es obligatorio ir declarándolo. Parece ser que este año en la información que va a enviar la agencia tributaria ya agrupa todos los inmuebles y va a ser más sencillo. Bueno, a ver si va a ser más sencillo. De esto de si es sencillo o no, siempre hablamos, ¿verdad, Jorge?, cuando hablamos de la declaración de la renta y de los borradores y de si nos aclaramos o no nos aclaramos, ¿verdad? A veces necesitamos, bueno, pues mano de alguien que nos pueda ayudar un poco en esta tramitación. Jorge, esperas... yo me imagino que, claro, esta es una situación novedosa para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, entiendo que va a ser una campaña de la renta atípica. ¿Tú esperas que sea así de atípica también o crees que, bueno, pues al fin y al cabo todo el mundo nos vamos a adaptar y se va a desarrollar normalmente? No, yo creo que va a ser atípica. Va a ser atípica primero porque, lógicamente, mucha gente, como decías, va a acceder desde casa, va a acceder desde Internet. Hay gente que ya tiene los certificados electrónicos. Los que no buscarán el número de referencia utilizarán la clave PIN del DNI electrónico y, por tanto, va a haber mucha, mucha presentación telemática. En segundo lugar, va a descender la actividad presencial. Por suerte está la atención telefónica, que eso puede suplir en gran medida la actividad presencial, pero la actividad presencial va a disminuir, es lógico. Yo creo que al día 13 de mayo habrá gente que todavía al desplazarse y demás, pues lo tomará con cierta cautela. Y en tercer lugar, lógicamente, a aquellos que les salga a ingresar se van a encontrar con una dificultad importante. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley 7 del 2020 estableció la posibilidad de los aplazamientos automáticos por deudas inferiores a 30.000 euros, pero solo para aquellos que se hayan generado o para aquellos impuestos que se generen antes del 30 de mayo, con lo cual el impuesto sobre la renta no entra dentro de estos supuestos. Tenemos la opción del aplazamiento estándar que establece el tributo, que es que pagamos un 60% ahora y el 40% restante en noviembre. ¿Es así? Pero si no podemos pagar la renta, tendremos que pedir el aplazamiento, lógicamente un aplazamiento con intereses, y si es de más de 30.000 euros, con garantía. ¿Crees que muchas veces, y cuando hablamos de la campaña de la renta, Jorge, y ya vamos terminando, sí que es cierto, ¿no?, que hay muchos que esperan al último minuto, el último día, para hacer la presentación? ¿Eso va a ser así este año? Yo creo que no. Yo creo que este año, dado que todos tenemos más tiempo para estar en casa, para hacer las cosas con más tranquilidad, yo estoy seguro que se va a adelantar, tanto por eso como por la necesidad de la devolución del dinero. La necesidad de la devolución del dinero. Y en cuanto a las devoluciones, ¿serán más rápidas? Porque a veces uno dice, bueno, me sale a devolver, qué bien, ¿no? Y le da una alegría, pero tiene que esperar a veces meses. Bueno, en principio, ese es el argumento fundamental de la agencia tributaria. Es decir, todo lo que está diciendo y lo que ha dicho el Ministerio es
vamos a devolver muy rápido, se van a empezar ya las devoluciones inmediatamente y por esa es la razón por la que mantenemos los plazos de presentación de la renta. Que me parece correcto, es decir, para aquellos que les salga a devolver, me parece correcto que se mantengan los plazos de declaración, pero eso no es un impedimento para que el plazo máximo lo pueda alargar. Yo ya empiezo, el 1 de abril ya puedo empezar a devolver a aquellos que me vayan confirmando los borradores o que me vayan presentando las declaraciones por internet, pero a aquellos que tienen más dificultades les puedo alargar el plazo hasta el 30 de septiembre, sin problema. Pues con todas estas recomendaciones nos quedamos. Jorge Sainz de Baranda, un placer como siempre hablar contigo hoy hablando de la declaración de la renta, pero también hay de esos trimestres tan importantes que hay mucha preocupación en cuanto al sector empresarial, en todo el sector empresarial, diría yo, ¿no? Cuando uno piensa en el día 20 de abril. Veremos qué es lo que sucede. Jorge Sainz de Baranda, como digo, es abogado del despacho Font Mora Sainz de Baranda y también experto en materia tributaria. Muchas gracias por las explicaciones y espero que pronto se pase todo esto y pronto podamos echar una charla también y otra entrevista, pero en este caso aquí en el estudio. Gracias. Gracias a vosotros, sí lo espero. Gracias.